buena familia. Hoy vamos a entrar un ratito en la voladera para que veáis cómo me está yendo aquí la cría. Esto es un escándalo lo que está pasando aquí, porque es que todos los años me sorprendo con este trocito que tengo aquí, este trocito de paraíso, como yo le llamo, que aquí me puedo pasar horas y horas. Y vamos a entrar dentro para ver qué es lo que está pasando. Sé que no voy a poder grabar todo lo que quisiera, pero vamos a intentar de verlo. Vamos a entrar dentro. Bueno, familia, vamos enseñando poco a poco. Claro está, al meterme, saltan de los nidos. Podéis ver que todos los nidos tienen heces, porque todos los nidos tienen pollitos. Las canarias, cuando me acerco, se van saliendo, pero ahí podéis ver que prácticamente en todas hay nidos. Pollitos hay por toda la voladera. Aquí podéis ver en esta fila de palos, este primero es un pollito. Y el segundo y el tercero también son pollitos, algunos están anidados, otros no. Y aquí vais a poder ver un nuevo invento que he hecho, que he cogido con cadenas arriba a este tubo que tengo en la voladera. He cogido con esas cadenas que podéis ver, he hecho un armazón de madera, como podéis ver, rectangular, al cual he cogido unos nidos, tanto por un lado como por otro, y le he puesto vegetación artificial para que se encuentren mejor y así puedan criar. Aquí en este lado podéis ver cómo tenemos pollitos en los nidos, canarias incubando, algunos huevos fuera de los nidos, como podéis ver. Estos son los problemas que ocurren en las voladeras cuando hay tantos pájaros. ¿Veis? Las verdonas también están ya haciendo nido. Ya tengo un verdón chiquitito. Y aquí podéis ver también pollitos. Una canaria incubando. Ahí podéis ver pollitos que se han tirado del nido. Este es un hermano también que ya se ha tirado del nido, de esos tres que veis detrás. Aquí podéis ver muchos más nidos que ya han criado, que ya han saltado, otros que están poniendo huevo otra vez nuevamente, nidos con pollitos, otro pollito que se van metiendo a otros nidos. Ahí podéis ver una que ha hecho un nido encima del nido. Estos dos son pollitos, ese es otro pollito ya de hace tiempo, como podéis ver ahí. Y este nido, como podéis ver, ya lo están, ya pues ya hay huevos puestos. Y esto es un escándalo de voladera. Aquí se disfruta lo más grande. Voy a intentar coger varios planos por no estar aquí mucho tiempo y molestar a mis canarios. Aquí podéis ver la cadena que os digo. Y aquí todos dan de comer a todos. Aquí tanto dan de comer el padre que es como el que no es. A ver si os puedo grabar algunos pollitos que quiero que veáis. No puedo estar mucho tiempo dentro porque, como ya sabéis, hay muchos pollitos. Tengo una verdona que está emparejada con un canario y ya ha sacado pollo, y yo creo que son mixtos de verdón, que son de verdona por canario. Constantemente el canario le da de comer y la verdad es que es muy curioso. Y los verdones, bueno, ahí van, están haciendo el nido y a ver qué va pasando. También intentaré sacar unas imágenes en la otra voladera, que también tengo ya muchos pollitos. Ahí podéis ver cómo dan de comer a los pollitos. Por todos lados tenemos imágenes de la cría. Ahí podéis ver otros alimentándose. Esto es precioso. Aquí nunca uno se cansa de nada.
Mira ese que está ahí gris y blanco, ese también es un pollo de este año, de los de la primera cría, ese que son ahí. Hay muchísimos pollos de este año. Ahora después le vamos a echar un poquito de pasta con perla mórbida para que veáis cómo se lo come. La verdona que está emparentada con un canario fue nacida aquí el año pasado. Me es imposible coger imágenes porque, claro, son más esquivos y con nada se esconden. Ahí podéis ver verderón mutado. Tengo también una codorniz crueca, a ver si saco un poquito de codorniz. Este es otro poquito de este año. Ya se ha escondido. Ese que veis de la cola amarilla, ese es un pollo de este año también. Ese gris que está dentro del plato de la pasta también es de este año. Hay un montón de este año. Bueno, pues ahora mismo le acabo de poner la pasta, como podéis ver. Y de seguida empiezan ellos a embuchar sus pollitos con la pasta. Aquí se le puede decir que las voladeras tenemos nuestro propio ecosistema. Aquí colaboran todos en la cría, tanto machos como hembras. E incluso los pollos nacidos en las primeras nidadas ayudan a los padres a embuchar a sus hermanos. Eso es precioso lo que aquí se produce en las voladeras. Ahora mismo, como podéis ver, hay mucha suciedad por las paredes, por los azulejos. Pero eso no me preocupa, ya que es azulejo, como ya sabéis todos. Y en cuanto pase la cría, le pegaré un buen fregado a fondo y lo desinfecto con lejía. Ahí podéis ver cómo embuchan a los pollitos. Esto es una verdadera gozada. Aquí están saliendo pollos muy bonitos. Aquí podéis ver ese gris y blanco también nacido en la primera cría. Esto es precioso. Allá arriba en el palo también hay uno gris y blanco que ha saltado ahora mismo del nido. Lo podéis ver allí pequeñito, gris y blanco. Tenía yo muchas ganas de estos píos. Y podéis ver cómo vuelan los pequeñines por ahí, para arriba y para abajo. Y la codorniz se me acaba de salir del nido, que está clueca, es la primera vez que se queda clueca. Y tiene todos los huevos pisados, pero se ha salido, no hay manera de que entre. Me tiene un poco preocupado, me pasa a mí que esta primera cría la va a echar a perder. Esta primera puesta que ha hecho, bueno, ya ha hecho muchas puestas, pero nunca se ha quedado clueca. Podéis ver cómo le están dando de comer a los pollos más pequeñitos y los grandes vienen para que le den de comer también. Esto es lo que pasa aquí en las voladeras. Entonces yo tengo el techo y la zona de nidos todo con verde para que esté lo más cómodos ellos, lo más cómodo posible. Thank you.
Podéis ver que la colonia está queriendo entrar en el nido, que lo tengo justo aquí debajo de la teja, pero no se fía de mí. Voy a tener que dejar de grabar. Familia, esto es lo que está pasando en esta voladera. Yo sé que tenéis muchas ganas de verlo siempre, pero como ya bien sabéis, soy muy pesado y lo digo siempre, insisto mucho en que estoy muy ocupado y no tengo tiempo de más. Me encantaría poder estar haciendo vídeos constantemente, pero me es imposible. Pero bueno, cuando tengo la oportunidad, ahí voy. Así que nada, familia, espero que hayan gustado este pequeño vídeo, bueno, pequeño, entre comillas. A mí me hubiera gustado tener más tiempo y hacerlo más extenso. Cuando pase la cría me voy a poner a limpiarlo bien y vaya a preparar cómo cambio el sistema de la voladera. Cambio el sistema de posaderos por uno para la muda, para que no se piquen, ya lo vais a ver. Y bueno, que ir adaptándose constantemente según la época en la que estemos en nuestra voladera, para que ellos estén lo más cómodo posible. Y esta es la voladera que yo tengo siempre de reserva, como podéis ver. Y aquí, pues también han nacido muchos pollitos. Muchos, 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 muchos. Ahí tenéis. Es difícil grabar así. Y aquí bastante, bastante, bastante pollitos. Acabo de poner la pasta. Ahí podéis ver pollitos. Ya que han salido del nido. La mayoría sin anillar porque aquí ni llego siquiera. Pero bueno, esos también son pollitos, esos del fondo. Y se lo he llevado también un pollito. Y ahí más por ahí que no puedo grabarlo desde este plano. Pero bueno, aquí también va funcionando la cosita. Va bastante bien. Si es otro macho, como podéis ver, en una voladera donde hay muchos machos, que no es lo más recomendable, siempre lo más recomendable es que se supere el número de hembras al de macho, pero aquí como siempre tengo los restos, pues podéis ver que antes estaba dándole un amarillo macho de comer a los pollos y ahora uno verde. Al haber muchos machos, todos colaboran en la función de crianza. Y aquí podéis ver los perdigones
que tiene mi padre, que yo sé que muchos de ustedes queríais verlo, me lo habéis dicho en varias ocasiones, y aquí podéis ver los perdigones. Así que nada, familia, disfrutad de la temporada en la que estamos, que es la temporada de cría, disfrutadla, que eso es lo más bonito. Si sacáis pollo o no para concurso, eso es lo de menos. Lo más bonito de esta afición es esta temporada, por lo menos yo es la que más disfruto. Ya no me preocupo tanto por sacar o no sacar pollos de concurso, porque la verdad es que respeto profundamente a aquellos que se presentan al concurso, porque es una labor muy trabajosa, hay que preparar muy bien a los pájaros, hay que hacer buena selección de parejas para criar, es un trabajo constante y continuo, y la verdad es que es un trabajo por el cual yo no tengo tiempo. Yo prefiero disfrutar de la cría más de otra manera, para eso, para ver a mis pájaros felices, disfrutando del espacio que yo les preparo. Y claro, para dedicarme más a los concursos debería de hacerlo de otra manera, dedicarle más tiempo, tiempo que no tengo, porque como he dicho, se necesita tiempo y mucho trabajo con los pájaros para hacer una buena selección, para tener buenos ejemplares para los concursos. Entonces, yo este año estoy dedicando el poquito tiempo que tengo para disfrutar de esta afición, una afición que sé que a muchos de ustedes os encanta. Y me gustaría hoy, antes de despedirme, mandarle un saludo al aviario de Clara, que es una niña, una pequeña niña de Madrid, de la provincia de Madrid, que es un encanto de niña, que se ha aficionado a este loco mundo de los pájaros. Y la verdad es que estoy muy contento porque este año por fin ya ha sacado sus primeros pollitos. Y ahora es cuando ya sí ella está bien dedicada de lleno a la cría del canario, ¿no? Ha tenido un par de años, tres, intentándolo y no lo ha conseguido, y este año por fin lo ha conseguido, y estoy muy contento y orgulloso de ella, de Clara. Y nada, Clara, mandarte un saludo desde aquí y animarte para que sigas en esta afición y que lo disfrutes junto a tu padre y a tu familia, que seguro que te va a dar muchas satisfacciones. Nada, os invito a todos aquellos que podáis dedicaros a esta afición, que la disfrutéis y que la compartáis con todos nosotros. Así que nada, familia, hasta el próximo vídeo.